Ventas. Soy Wilda Gutiérrez en Marketing Relacional TV, como cada lunes. Esta noche vamos a conversar sobre la importancia de la calidad en las empresas, además de una herramienta poderosa que les sirve de apoyo para lograr organizarse y modelar una estrategia de procesos coherentes y así dar paso al consumidor como eje principal. Pues esta noche vamos a aprender del significado de las normas de calidad ISO. Quienes vivimos en el mundo del servicio escuchamos mucho el término, pero no todos conocemos el significado y sus verdaderas implicaciones. Para entender este mundo nos visita el ingeniero Celso Alvarado, presidente de QSI, una firma de auditoría basada en Orlando, Florida, que se especializa en estas certificaciones ISO. Además, él representa a Estados Unidos en algunos comités que desarrollan las normas ISO. Bienvenido, Celso, al set de Marketing Relacional. Gracias, Wilda, por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Pues primero, Celso, quisiera que nos hablara un poquito sobre ISO como organización, sus orígenes, cómo surge, cómo se promueve. Cuéntanos un poquito sobre todo esto. Bien, ISO es una organización que está basada en Ginebra. Es una organización sin fines de lucro y tiene como propósito la publicación y difusión de normas en diferentes ramas y disciplinas con el fin de facilitar el comercio internacional. Trabaja a través de diferentes comités y yo represento a Estados Unidos en el Comité 207 para la gestión ambiental, como también en el Comité 176 para la gestión de la calidad. ¿Y cuál es el rol de esos comités, Celso, que dices que representan? Sí, los comités agrupan delegados expertos que representan no solo los intereses de los países que conforman a ISO como organización, sino que también los intereses de diferentes sectores a quienes le puede afectar la publicación de la norma que pueda publicar ISO en su momento. Bien. Y cuéntanos un poquito, Celso, dentro de este gran mundo que es las normas, ISO y todo lo demás, ¿cuál sería la norma que más se relaciona al marketing relacional y al servicio per se, al servicio en general? Sí, bueno, la serie de normas que más se relacionan a lo que es marketing relacional es la ISO 9000, la serie ISO 9000 que tiene como enfoque la satisfacción de los clientes, ¿ok? Esta determina e identifica todos los procesos dentro de una organización que pueden incidir en la calidad y en que ese cliente esté satisfecho. Ok, pero ¿existe alguna norma especializada en servicios per se, más que los mismos productos? ¿Hay alguna norma que le da tratamiento a los servicios específicamente? Bueno, dentro de la serie está la ISO 9001, que es genérica y aplica a cualquier tipo de sector, a cualquier tipo de empresa, en vista de que dentro de la serie ISO 9000 se define producto como servicio, puede ser un servicio intangible, como puede ser un bien tangible o una combinación de estos. Por lo tanto, la 9001, que está dentro de la serie ISO 9000, aplica a todo tipo de institución, a todo tipo de empresa, a todo tipo de organización. Bien, yo tengo una inquietud personal, Celso, y sospecho que es una confusión colectiva. ¿Qué significa el número que acompaña a ISO? ¿Qué significa el número? Ah, no, el número 9000 es simplemente, como son diferentes series que se van asignando los números según el tema se va desarrollando, el 9000 no tiene ningún significado, ninguna relación directa con lo que es la calidad. Simplemente iban por ahí, por ese número, cuando se abordó el tema de la calidad y se asignó el 9000, pero no tiene ninguna relación así directa con la calidad per se. Ok, qué bueno que lo aclaras, porque yo misma en lo personal tenía esa confusión. Esta norma ISO 9000, que es la que señalas específicamente, ¿cómo surge? Cuéntanos dónde nace. Háblanos un poquito de esa norma específicamente. Bueno, la ISO 9000 se publicó por primera vez en el 1987, pero tiene sus fundamentos en lo que fueron las normas militares americanas que se publicaron en los 50. Por lo tanto, los principios de gestión, los requisitos, los temas que allí se tratan, no son nada nuevo. Simplemente que ahora se están utilizando con el fin de apoyar unos procesos de certificación para así dar fe al mercado de que los proveedores están cumpliendo con las normativas y que están aptos o capaces de cumplir con los requisitos de los clientes. Bien, qué interesante la verdad todo esto. ¿Cómo se vincula esta ISO 9000? Tú me has dado la parte teórica. En la parte práctica, ¿cómo se vincula directamente en la experiencia que vive el cliente, la experiencia final que el cliente recibe? ¿Cuál es la vinculación? Sí, mira, en vista de que la norma tiene como propósito identificar
los requisitos del cliente para aumentar su satisfacción está, vamos a decir, organizada con diferentes elementos, diferentes procesos que se identifican que son claves y críticos para ese fin. Por lo tanto, la transacción con el cliente se controla en diferentes aspectos de cómo se maneja la organización. Le puedo dar algunos ejemplos. Número uno, se requiere que todo todos en la empresa reconozcan la política de la empresa respecto a la calidad. Okay. Entonces se emprenden procesos y actividades para que todo el personal esté consciente de esa política. Okay. No, quiere decir que amerita mucha sinergia, mucha comunicación, es así. Mucho trabajo en equipo. Es así. Otro punto importante es que la norma apoya, fomenta, requiere que hayan procesos de comunicación formalizados y organizados para con el cliente en diferentes aspectos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, de comunicación? El saber si está satisfecho o no el cliente. De tener la data, la información respecto a esa satisfacción. Tecnología más bien. Así es, pues tecnología es una de las herramientas que se pueden aplicar para ese fin. Okay. Y como el famoso CRM. Exactamente. En su momento, que las empresas lo adquirieron costosísimo y pensaron que iban a resolver todos sus problemas con una varita mágica, sin embargo la realidad fue otra. Sí, lo importante, es bueno que haces esa acotación, puesto que el CRM es una herramienta que sí ayuda a recopilar data. Pero el ISO 9000 combinado con un CRM es lo que le da la inteligencia, ¿verdad?, para que entonces puedan aplicar esa información de modo que puedan incrementar esa buena relación con el cliente. Okay, que esa es la manera que pienso yo que se vincula la calidad con el marketing relacional. Que eso fue lo que faltó un poquito, pues las empresas entendieron que adquirieron la herramienta y punto. Le faltó quizás aplicar esa tecnología, esa inteligencia sí. Más bien, esa que sí. Tú dices, para cosechar pues los resultados. Correcto, correcto. Okay. Y bueno, la última, otro elemento muy importante es cuando el cliente no está satisfecho, hay que tomar medidas correctivas y así asegurar que el cliente va a regresar. Porque si tú vas a un lugar y te sirven algo y no te gustó, ¿okay? Es muy importante cómo la persona que te atiende aborda la situación, ¿verdad? Y tú puede ser que tú regreses porque te dieron un buen trato. Ahora, si tú regresas y te pasa otra vez lo mismo, quizás no va a valer mucho que te hayan tratado bien, cuando te pasó la segunda vez, quizás no regreses. Entonces es muy importante la toma de acción correctiva y la identificación de las causas por la cual algo no ocurrió para satisfacer al cliente. Pues en la semana pasada es muy curioso que tenemos un invitado que nos hablaba de las 4P y conversaba precisamente sobre ese primer malestar del cliente cuando entra a la empresa. Y toda la consecuencia que podía acarrear, o sea que básicamente coincide 100% con lo que tú nos expones. Bueno, vayamos a una pausa, estamos hablando y aprendiendo de las normas ISO aquí en Marketing Relacional, volvemos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Coop Cotton. Polos, camisetas y camisillas. Están diseñadas para proporcionar calidad, frescura y suavidad a niños y adultos. Brinda una gran variedad de colores modernos y blancos más blancos. Coop Cottons. Bueno, mejor que lo despiertas. Ah, sí. ¡Para la loma! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Sintonía, estamos en Marketing Relacional TV y esta noche estamos aprendiendo sobre las normas de calidad ISO. Para ello nos acompaña el ingeniero Celso Alvarado. Celso, quería preguntarte, ustedes de manera particular ya en tu firma, en QSI, ¿aplican realmente todos estos principios que tú nos compartes? Bueno, Wilda, primero absolutamente lo tenemos que aplicar porque es un requisito de las acreditaciones que tenemos, ¿okay? Tenemos que aplicarla por... Tienen que predicar con el ejemplo, es así. Como dicen ustedes. A nosotros también nos auditan como firma certificadora y tenemos que aplicar ISO 9001 definitivamente. Okay. Ahora, lo que corresponde a marketing relacional, lo hemos venido aplicando desde el inicio de la empresa, porque aunque QSI esté en 6 países y haya emitido certificados en todo el mundo, solo tenemos unos 50 colaboradores. Y mis competidores tienen 50,000 colaboradores. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sí, tenemos solamente 22 años en el mercado. Yo tengo competencia que tiene 100 años en el mercado. Entonces, tenemos que hacer algunas cosas diferentes. Okay. Para así poder tener el éxito que hemos tenido en 2 décadas. El tipo de cosas que hacemos puede ser que identifiquemos, por ejemplo, cuáles, no es solamente cómo van a emitirle un certificado, sino que cuál es el beneficio que la empresa va a tener con ese certificado. Uh-huh. Entender ese interés que tienen nos ayuda a nosotros tener una buena relación con ellos. Que sería el fondo real más que la forma. Correctamente. Entonces, otra cosa es que podemos identificar cuál es el interés del particular que está gestionando el proyecto dentro de la empresa y tratar de alinear nuestra gestión, nuestro servicio, a atender ese interés también. Okay. Entonces, esa es parte de nuestra filosofía respecto al marketing relacional. Okay. Y cómo nos ayuda a cumplir con ISO 9000. Bien, y ya saliendo un poquito de la firma de ustedes, ahora te pregunto, ¿cuáles son las razones por las que una empresa puede interesarse en entrar a esta certificación? ¿Qué le llama la atención? ¿Cuáles son las razones de más peso generalmente? Definitivamente el mercado lo está pidiendo. Es decir, si hay 3 empresas y 2 de ellas tienen la certificación ISO 9001, uh-huh, y una no, y usted y todo lo otro siendo igual, ¿con quién se va a ir? Usted se va a ir con una empresa que está certificada. Y esos clientes no necesariamente se lo van a decir a usted. Por lo tanto, el mercado está poniendo mucha presión al respecto y muchas empresas entran en un proceso de certificación por esa razón. Ahora está la segunda razón, es que un cliente directamente y claramente y explícitamente le exija la certificación ISO 9000 como condición para hacer negocios con esa empresa. ¿Y cómo el cliente sabe si la empresa está certificada o no le está? ¿Cómo se da esa dinámica? Bueno, un cliente puede pedirle la información directamente al proveedor, oye, ustedes están certificados en ISO 9001. Y ahí en ese proceso de procura de compras, hay muchas empresas grandes que ya tienen eso como parte de su encuesta. Okay. Debería de ser un requisito, ahora pensando yo, que cada empresa pues lo registre en su página web o en el internet. Y de hecho muchas lo hacen como un fin, como un propósito de marketing. Cuando una empresa toma la decisión, ya me quiero certificar, tomó la decisión la gerencia, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo es todo ese levantamiento? ¿Qué tiempo dura esa información, ese levantamiento de la información? ¿Cómo se da esa dinámica? Sí, hay un proceso estandarizado para la certificación. Generalmente, las empresas quieren saber dónde están paradas, ¿okay? Entonces, para ello, QSI tiene un servicio y casi todas las empresas certificadoras tienen un servicio de revisión inicial, uh-huh, donde se hace ese levantamiento, ese diagnóstico, para así detectar qué brechas hay respecto a la norma ISO 9001. Entonces lo hacen ellos mismos, la misma empresa se encarga de autocertificarse, ustedes no, se involucran, no, no. ¿Qué tanto no, se involucran? Generalmente solicitan a un tercero, un externo, que entre a hacerle ese diagnóstico. Puede ser un consultor, pero generalmente es una empresa certificadora que es la que le dice, ustedes tienen estas cosas ya alineadas y formalizadas que cumplen con la norma y tienen estas otras cosas que son una brecha para con la norma. Le dejan ese listado
Pueden ser 50 aspectos o 100 situaciones que hay que corregir, y eso se convierte en el proyecto para implementar ISO 9001. Puede ser que la empresa decida a través de sus propios recursos hacer la implementación, o pueda contratar un externo para fines de que lo asesoren en la implementación. A ver si entiendo. Primero se hace el levantamiento general, las brechas o la situación actual de la empresa, y luego se identifican las necesidades de mejora. Así es. Y la ejecuta la acción la misma empresa. Es así. Entonces, ahora... ¿Ustedes son un tipo de asesoría, entonces? Bueno, ¿se puede decir? Como empresa certificadora no podemos dar asesoría de cómo arreglar esas brechas. Se las podemos identificar y le podemos dar las herramientas, por ejemplo, la capacitación, cursos de fundamentos, cursos de cómo documentar un sistema de gestión, cómo auditarse ellos mismos, para que así, con su personal, puedan ir implementando el sistema. Okay. Luego de que lo hayan implementado, nosotros regresamos para la fase de certificación, la cual se realiza en dos etapas. La etapa 1 es para ver si la documentación realmente está alineada a la norma con la que se pretenden certificar, y la etapa 2 para ya hacer las entrevistas del lugar para confirmar que el personal está llevándose según los procedimientos, y si eso es exitoso, se emite la certificación que la empresa puede utilizar para hacer más marketing. ¿Okay? ¡Qué maravilla! Sí. Este sería ya el fin del proceso. Exactamente. Bueno, hay un proceso de vigilancia que continúa por 3 años, y luego si la empresa se quiere recertificar a los 3 años, se hace nuevamente el proceso de certificación. Ok. Igualmente hemos llegado al fin del programa. Se nos agotó el tiempo, pero creo que hemos dejado un mensaje importante sembrado en la teleaudiencia, y eso es lo más importante. Me parece que al principio mencionaste la norma ISO 14000 que responde al medio ambiente. Me hubiese gustado, la verdad, que desarrollar este tema, ya que actualmente es una tendencia, y qué bueno ver la preocupación de algunas empresas pues abocadas al medio ambiental, pero eso lo vamos a dejar para una próxima invitación. Excelente, ya excelente. Tienes un compromiso con aquí nosotros. Aquí estamos. Gracias, Celso, por compartirnos tus experiencias y conocimientos. Gracias por la invitación, fue un placer. Que se repita. Gracias. Las gracias a ustedes también por su sintonía. Cada programa es compartido por nuestro canal de YouTube. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales señaladas en pantalla. Les recuerdo su cita para mañana en 5 días, y por supuesto les espero el próximo lunes. Que tengan todos un feliz resto de la noche. Cup Cotton. Polos, camisetas y camisillas. Están diseñadas para proporcionar calidad, frescura y suavidad a niños y adultos. Brinda una gran variedad de colores modernos y blancos más blancos. Cup Cottons. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, mejor que lo despiertas. Ah, sí. Algo que va a decir. ¡Para la loma! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.